se instala Consejo Municipal de Protección Civil en Bahía de Banderas. Ayer domingo por la noche en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta se sintieron los efectos de una tromba que trajo mucha lluvia en poco tiempo, aumentando el caudal de ríos y arroyos, provocando calles inundadas y encharcamientos. Recordemos que el mes de octubre históricamente es de mucha actividad de ciclones tropicales y que aún continuamos en temporada de huracanes y no podemos bajar la guardia. El Consejo de Protección Civil tiene el objetivo de proteger a la población ante tormentas tropicales y huracanes. El presidente municipal Héctor Javier Santana García lideró la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil. Esta acción reafirma su compromiso en temas de seguridad y prevención en el municipio. Durante la ceremonia, Santana García, quien encabezará el consejo, resaltó la relevancia de este órgano colegiado para coordinar las acciones del plan de contingencia. El equipo cuenta con Claudia Díaz de Sandy, directora de Protección Civil de Bahía de Banderas, como secretaria técnica. Además, fueron designados como consejeros Margui Zúñiga, presidenta del sistema DIF municipal, Edgardo Martínez Solar, capitán de la Capitanía de Puerto Nuevo Nayarit, Mauricio Morales de Santiago, capitán de la Capitanía de Puerto de la Cruz de Guanacaxtle, y José Israel Santillán Castañeda, secretario del ayuntamiento. Representando Puerto Vallarta, formarán parte del consejo Misael López Muro, titular de Protección Civil, Jesús Alejandro Adame Cabrera, comandante de la 41 Zona Militar, Manuel Roberto Farías Laguna, comandante de la 12ª Zona Naval, y Noel Florian Castellanos, comandante de la Guardia Nacional. Y desde el estado de Nayarit, Héctor Pedro Núñez Bueno, director de Seguridad Ciudadana y Bomberos, también fue asignado.